Hola, soy Luis, entrenador personal, y en colaboración con el gobierno de San Martín Texmelucan les compartimos esta rutina que puedes estar trabajando en casa. Espero que ya estés listo y empecemos. Aquí comienza el primer bloque de tres ejercicios que estarás realizando durante las series y repeticiones de acuerdo a tu nivel de condición física. De 2 a 3 series para personas principiantes, de 4 series a más para personas avanzadas. El primer trabajo es un burpee con un salto lateral durante 10 repeticiones. Contamos 5 repeticiones por cada extremo. Siempre inhalando y exhalando, espalda recta. Y el trabajo es con una lagartija completa. Y las personas que tengan alguna especie de lesión en rodilla o problemas, podemos no saltar. Después continuamos con un skipping durante 10 segundos para posteriormente pasar a mountain climbers durante 10 tiempos también. Siempre inhalando y exhalando, y estos dos ejercicios los hacemos rápidos. Aquí termina el primer bloque. Recuerda tomar descansos de 30 a 40 segundos y aquí inicia el segundo bloque. El trabajo es un push-up o lagartija. Lagartija, abrimos y cerramos con un ligero salto. Las personas que tengan problemas en rodillas, espalda baja, podemos omitir este salto o bien trabajar una variante de lagartija un poco más dinámica. Este trabajo es durante 15 repeticiones o push-up para posteriormente pasar a una plancha con un toque de hombros balanceando el cuerpo, siempre con la espalda recta y cuidando tu respiración. Siempre inhala en relajación y exhala en contracción. Entonces, pasamos a este ejercicio. Mantenemos piernas juntas y hacemos un toque, balanceando ligeramente el cuerpo, apretando el core, el abdomen, siempre inhalando y exhalando. Después de este ejercicio alternado, vamos ahora con los brazos hacia arriba, de forma alternada. Mirada al frente y cuida mucho tu respiración y tu postura. Finaliza este bloque y descansa de 30 a 40. Finalizamos con el tercer bloque. El trabajo es un remo alternado. Primero iniciamos con piernas juntas para posteriormente pasar a derecha e izquierda. El trabajo es un trabajo de coordinación, requiere de mucho esfuerzo. Siempre inhala y exhala, controla muy bien tu respiración sin pegar la barbilla al pecho y ayúdate ligeramente con los brazos. El trabajo es de 10 repeticiones, solamente contando cuando hacemos un remo con las piernas juntas. Posteriormente al remo trabajamos una plancha lateral. Siempre en contracción isométrica, controla tu respiración. El tronco permanece recto. Este trabajo lo hacemos durante 10 segundos. Trabajamos primero de un lado y después del otro. Recuerda mantener el tronco recto y posiciona bien tu brazo, que no esté más allá de los 90 grados en relación con tu tronco. Recuerda realizar las series correspondientes a tu nivel de condición física, de 2 a 3 series para personas principiantes, de 4 series a más para personas avanzadas. Muy bien, has finalizado, espero que les haya gustado. Realiza estos ejercicios en casa, entrena mínimo 3 veces a la semana, que te traerá hábitos saludables. Bien hecho.